que tenemos que verlo juntos. Adelante, por favor. En una relación con Pedro Morán. Y hice todo lo que creo que te podría gustar. Es hermoso, bebé, gracias. Atención, Planeta Tierra, atención, Chollywood, atención, Pato Parodi, Doménica Delgado. Por fin, de tantos ampais, tanta incertidumbre, Sheila Rojas oficializó a Pedro Moral. Y al parecer, todo fue después de una escena romanticona que Pedro le habría hecho a la leona loca. En una relación con Pedro Moral. Lo hizo público. Ella no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos. Tan segura está de esta relación. ¿Será que el viaje a Cuba fue el gancho para que la rubia se asegurara? Perdón, estuviera segura que es el hombre indicado. Pues no solo anunció que tiene una relación, sino también le dedicó unas palabras, a la cual Pedro respondió. Desde que nos conocimos, supe que compartiríamos muchas cosas lindas juntos. Hoy por hoy no puedo estar más segura de eso y de lo gran hombre que eres. Gracias por tantos detalles y cosas lindas que me haces sentir. Es inexplicable, pero me haces muy feliz. Y sé que es un sentimiento mutuo, porque yo también quiero hacerte muy feliz día a día más y más. Qué lindo, mi amor. Parece ayer el día que te conocí y me quedé impactado. No solo lo de linda que eres, sino de lo hermosa persona que puedes ser. Me enamora todo de ti, y al igual que tú, sé que vamos a tener algo lindo juntos. Te amo, y eres lo más lindo que pudo haberme pasado, preciosa. Hoy es el primer día de muchísimos juntos. Te amo. Como todos unos colegiales, publicando su amor por todos los medios. Y es que al parecer, después de la sorpresa romanticona, tuvieron una noche de canciones feeling con música en vivo. Sentada en las piernas de Pedro, y en el otro videíto la vemos sentada delante del empresario. No se despega por nada del mundo, esto va en serio, y encima oficializado con bombos y platillos. En una relación con Pedro Moral. Hice todo lo que creo que te podría gustar. Es hermoso, bebé, gracias. Escucharon, le dice bebé, suponemos que es a Pedro. Copas, rosas, luces romanticonas, parece que cerraron un local solo para ellos, todo de lujo. ¿Habrá habido anillo de por medio? ¿Qué pasó para que Sheila lo oficializara tan rápido a pesar de las declaraciones de Doménica Delgado? ¿Qué opinas acerca de este acercamiento entre Doménica y Pedro? Doménica ha dicho que Pedro se le ha acercado, le ha dicho te amo. Tío, si en verdad fuera ella, fuera, o sea, yo, ¿me entiendes? Yo no podría viajar con alguien cuando sigue pensando en otra mujer. En fin, ahora la leona loca se aseguró con Pedro Moral. Esperemos que luego no le salga gustando la carne fresca a Pato Muerto, empresario puesto. Y hice todo lo que creo que te podría gustar. Es hermoso, bebé, gracias. Sí, que la
la nueva pareja oficial. Ahora sí ya no hay nada que decir, que especular, que... No nada. Te creyeron. Ya son. Doménica, a pesar de todo lo que tú decías, acérquese, por favor. ¿Ah? Bueno, Rodrigo G, buenas tardes primero. Antes que todo, quiero invitarlos a todos ustedes a Soho Color, que los pueden encontrar en Arequipa, Ica, Trujillo, Lima, Chiclayo y Piura, y en su nuevo local en la avenida Benavides 5137, y muy pronto con Soho Color, las noches de diversión en Miraflores, ya no volverán a hacer lo mismo. Gracias, Soho Color. Este, lo crees tanto que lo tienes que leer. Bueno, ya no volverán a hacer lo mismo. Bueno, ay, Doménica, pues métele ganas. Doménica, mientras veíamos la nota, tú dijiste algo que me llama la atención, porque normalmente la gente siempre termina mal, ¿no? O siempre dice el ex. No, tú dijiste, Pedro es un chico 100 puntos. Sí, es la verdad. Es una persona muy buena, yo no tengo nada malo que hablar de él. Y en verdad, ahorita yo estoy en una etapa de mi vida que ya no me importa nada. Yo estoy peace and love y amor para ¿Pero todos. ¿Lo dices porque estás peace and love o lo dices porque es la verdad? No, te lo juro que es la verdad. Yo siempre el amor para mí es lo primero. Y si ellos están felices y enamorados, bien por ellos. Oye, una pregunta. Y el día que ustedes tienen una comunicación igual, ¿no? ¿No te llamó y no te dijo, oye, ¿por qué sales en la tele a decir eso? No, sí. Cada vez que yo salí en la televisión, él lo sabía perfectamente. No. De esto último que dijiste que él se te acercó a decirte te amo y que te quería dar un beso. Bueno, ¿qué dijo él? Eso yo no lo dije en primer lugar. Obviamente lo primero lo dieron a deslizar acá y bueno, yo lo aclaré porque creo que no tenía nada de malo. Pero lo aclaraste y dijiste que sí era cierto. Sí, porque es la verdad. Yo no soy mentirosa, y no, es la verdad. ¿Por qué tengo que mentir en eso? Pero él, que es tu amigo. No me dijo absolutamente nada y no tiene por qué hacerlo. ¿No te llamó a reclamar nada? Nada, porque sabe que es la verdad. ¿Qué me puede decir? Entonces no entiendo a Sheila. ¿Qué le habrá dicho a ella, pues, no? Ahora, ¿por qué si este chico es tan bueno, tan... ¿no? Señor director, un favor, cambie las ventanas de aquí, por favor, para que las letras no nos tapen la cara. Ahora, cuéntame, si él es un chico tan bueno, ¿no? Si es un chico tan lindo y es 100 puntos, ¿por qué terminaste con él? Bueno, obviamente aparte de temas personales, no concordamos bastante en... No concordamos en muchas cosas. Su trabajo, mis cosas, como que no... Yo creo que no era el momento de los dos. Pero para mí, yo rescato siempre lo lindo de la relación y creo que fue casi toda la relación muy linda. Y de eso... Pero de verdad no estás diciendo nada. O sea, su trabajo, mis cosas... Es que hay cosas que no me parecen a mí. Y como por ejemplo, ¿cuáles? ¿Cuáles son las cosas con las que no podías lidiar? Constantes viajes, que yo creo que cualquier persona no aceptaría que tu enamorado se vaya de viaje cada dos veces en un mes a un lugar. ¿Viaje de chamba o viaje de placer? Son viajes de trabajo... Pero obviamente a lugares donde... a mí no me parece, ¿me entiendes? A ver, ¿a dónde, por ejemplo? Tipo Las Vegas. A ver, ¿quién se va a Las Vegas? A Las Vegas. ¿Trabaja? Mi amor, ya vengo. Me voy de chamba. ¿A dónde? ¿A Las Vegas? Ya no, pero de repente, ¿a qué se dedica? Ya, de repente sí tiene que estar ahí. Tampoco voy a estar tocando temas de su trabajo. Es empresario, como ya lo había dicho antes. ¿Pero casinos? También, o sea, también le gusta, una persona que le gusta apostar bastante y también va a apostar. No sé, ese es su trabajo, ¿no? Yeah. Y bueno, yo pero no... Pero su trabajo tiene algo que ver pero con Las Vegas. Pero es que si tú me dices que él es, no sé, pues... No, tiene que ver con la agricultura. Claro. Que siempre Las pero Vegas. Pero si tú me dices que tiene que ver con el mundo de la apuesta y eso, pero, claro, sí tiene también, que ir a Las Vegas. Claro, ya. Yeah, pero también van a Las Vegas tipo a apostar fuerte, a eso me refiero, y eso también lo ven como un trabajo, ¿no? Algunas personas. ¿Como un trabajo apostar? Bueno, es que hay gente que tiene ya la capacidad de, sabe ya cómo va la cosa, y hay gente que lleva años de timbero. Claro. Pero bueno. Entonces ya saben que van a ganador. ¿Y él te dice, me voy a trabajar? De todas maneras van a ganador. Es su trabajo. Pero vale. Un ratito, acá no hay que ser uno de los idiotas. Él te dice, me voy a trabajar a Las Vegas y lo que hace es apostar, y ese es su trabajo. O sea, no sé si solamente va a eso, tampoco quiero redondar mucho en el tema, pero también va a hacer esas cosas, ¿no? ¿Qué? Y obviamente, ya una vez, dos veces, pero ya ¿y no cuatro te llevaba veces nunca? En dos meses. ¿Y con quién iba? Con sus socios. ¿Quiénes son sus socios? No voy a decir nombres, pero va con sus socios, las personas con es las que... Es que tú me estabas contando acá detrás de cámara, por eso quería, me estaba haciendo el sonso para que me lo cuentes delante. No tengo por qué mencionar a personas que no tienen nada que ver acá. Pero bueno, no, porque también es alguien conocido, por eso te lo pregunto. Claro, pero por eso mismo no quiero tocarte. No digas. No quiere mencionar a Omar Machillí. ¡Ay! Pero... Rodrigo, está diciendo bueno. No hable, no digas. O sea, Pedro Moral se va con Omar Machi a Las Vegas y eso es algo que tú dijiste, ándate, ya sabes a dónde con Las Vegas y Omar Machi. O sea, te dice, me voy a trabajar, mi amor, me voy a Las Vegas, ¿con quién? Con Omar Machi. Vaya dupla, vaya par. Lo que más me ha gustado que está justificando de que, bueno, es por trabajo, porque como ya apuesta, eso también es una forma de trabajar. Claro.
Pues, bueno, puede ser, y bueno, por favor. Yo, es que no sabemos en qué trabaja. ¿Soportarías pues eso? No. Ya, yo tampoco. ¡No! ¿Pero cuánto tiempo estuviste con él? 8 meses, pero aparte de lo que salimos, ¿no? Ahora, me está pasando un dato aquí importante. ¿Qué? Dice, se dice que terminaste con Pedro porque él se enteró que tuviste algo con el hermano de Loco Vargas, o sea, con Brian. Oh my God. Mentira total, es una mentira total. Mira, Brian es mi amigo y en verdad se va a morir. Voy a ponerle, que me estoy mencionando, voy a poner acá. Spam, ¿ya? Spam. Totalmente mentira. Yeah. Cuando yo conocí a Brian fue mucho después de haber terminado con Pedro, 3 o 4 meses después. ¿Qué fue? Mira, yo terminé meses con... ¿Meses o días? Meses. Yeah. Yo terminé con Pedro tipo 1 octubre y yo lo conocí a Brian en diciembre, terminando diciembre. Pero si tú tienes el mejor concepto de él, ¿no te parece raro que estando con novia nueva te coquetee a ti? Bueno, es que lo que pasa es que yo creo que el cariño siempre no va a caer coquetea, ahí porque... No le coquetea, le dijo que la amaba. Por eso puede. Peor. Es que le quería dar un besito. Es que el cariño... Eso no es cariño. No, yo cariño creo es qué gusto verte, que un fuerte abrazo. Qué bueno verte, qué bueno qué saber que estás bien. Qué lindo que te bien. Va bien, no sé qué. ¿No? Pero decirte te amo y quererte dar tu beso, ¿cuál cariño es ese? No. Bueno, la verdad es que eso te lo podría responder él. Yo no hice nada en ese momento, yo... Hay que invitarlo al programa nada más. A Pedro Moral, que le encanta la tele. Le encanta, a ver si acepta. Le encanta la le tele. Le encanta la tele, ¿no? Le encanta que hablen de él. Ahora ya no tengo dudas. Antes podría haber tenido mis dudas que no le guste, pero ahora no. Pero... Ya no. Pero no tiene de malo a que le guste. No, nada que ver. No tiene de malo. No, escúchame, además del episodio con su seguridad, me da gusto que Sheila esté al fin con un hombre que parece normal, ¿no? Por lo pronto. Sí, es una persona muy buena, en verdad. Pero a ver, paréntesis. Si es que es verdad, porque yo ya dudo, ¿eh? Pero si es que es verdad lo que tú dices... A mí no me da gusto, me da pena. ¿Por qué? Sheila, la semana pero pasada fácil. Le dice a ella, mira, te amo, y al día siguiente oficializa Sheila, ¿te parece bien no eso? No fue al día siguiente. Bueno, no, la semana siguiente nunca dejó de salir. Nunca. Ah, pero puede ser que de borracho, pues, y tú lo que pasa es que no tomas, entonces nunca pierdes el bueno, control, ¿ya? Borracho y siempre delante estás de atenta ella. A ver bueno, qué hacen los que sí pues estamos borrachos y al día siguiente llamas a criticar. Pues te cuento que todos los fines de semana Sheila y el novio andan en la discoteca y tal, ¿eh? O sea que si una vez lo hizo, ¿por qué no lo puede hacer otra vez? Porque esa vez va a tomar menos. Bueno, yo creo que sí. Va a tomar sus precauciones. Ya no a mí a mi novio le dice te amo a la ex. Sí, a mí y la yo también, lo mato, yo también. Lo mato. O sea, mato. No entiendo. Es verdad. No sé por qué tan buena gente. Sí. Lo mato. No, lo sí. Mato. Estoy tratando de defender a. O sea, esto ya no es cuestión de celo, de nada. O sea, respeto. No, pero el alcohol hace cosas que uno a veces no quiere pero hacer. Pero los borrachos dicen la verdad. ¿Ah? Los borrachos dicen la verdad. Eso es verdad. También dicen que los borrachos dicen la verdad. Yo no entiendo cuál era el apuro de Sheila. No siempre, ¿ah? Te digo la verdad, esta es una frase, digo que los niños sí. Los niños sí, pero los borrachos no siempre dicen la verdad. No bueno, siempre, a veces exageran sí, o a veces te florean para conseguir algo en ese momento. O sea, que si viene un chico en la discoteca borracho y dice, mi amor, eres la mujer más linda que he visto en mi vida, ¿tú crees que está diciendo la verdad? ¿Pero lo que quiere es llevarte y irse contigo. ¿Pero cómo va a ser eso si está con la novia al costado? Con la novia al lado, me parece una falta de respeto. ¿Cuál sería la lógica, ¿me entiendes? A mí. Era un te amo de despedida, porque ya sabía que iba a... Ya sabía que iba a oficializarla. Bueno, no sé. ¿Qué se puede decir? ¿Qué le habrá dicho a Sheila? ¿Qué tal cuentazo? Si yo no los estoy tratando de convencer y no me liga, imagínate no. Él. Pero mira, no le había importado a Sheila. Él ha dicho, ¿tú crees, Doménica, que tú me vas a venir a contar algo acá? Que yo voy a creerte, que yo me voy a perder la oportunidad de estar con él. No, así que le ha importado 3 pepinos que te ¿sabes lo que hubiese hecho en vez de Sheila? Que le crea a su novio. ¿Yo sabes lo que hubiese hecho si yo fuese Sheila? Que él dice, no es mentira. Ah, sí, a ver, llámala en mi cara y dile que... Dile, claro, lo hubiera hecho. A ver, llámala. Así, me hubiese dicho, llámala pues. A ver, dile que es mentira. Entonces yo llamo y digo, aló, hola. Estoy acá con Doménica al lado y quiere que te diga, claro, ¿qué dices? No, diga altavoz. Llámala y dile que estás solo. No. No le digas que estás conmigo y conversa. Le quiero ver cómo te habla. Que la aclare, a ver, aclárame. Uy, no, ¿te imaginas una situación así? Me parece fuerte. Oye, tú eres una novia. Sí, esperaba. Pero bien aprensiva. Está bien, como tiene que ser, obviamente. No soy idiota. Yo también lo haría. ¿Ves? Yo también pienso igual que yo. Sí. Yo también. Ah, yo te estoy haciendo para tener tema. Para que haya tema. Rodrigo lo mata. Con lo que tenga la mano, ¿eh? Con lo que te tenga creo, la mano. Te no creo. Sé si es punzo cortante o no. Yo igual. Sí, es una no, falta de respeto para mí. No, sí. Mato. Le estás diciendo que te. Y a la una ex, ni siquiera es a una. No, que pasó no, ella borracho, no, como no, dices acá. Tú. Claro. No, lo mato. Ven acá, cariñito. Vámonos ahorita mismo. Uy, ya. No. Ella no, feliz con el shortcito, seguir en la discoteca como si nada. No, hombre. Bueno, vamos a ver cuando Pedro besa. A ver, vamos a ver, besa a Sheila. Ahí tenemos esta imagen. Este es su novio, pues.
Está bien, es una morada. Están en el mejor momento. Sí, todo es lindo cuando Qué mejor que los primeros meses. Sí, ¿no? Ahora, pero... Y ahí es Liliana, ¿no? Sí, Liliana Lili. Caso Manarelli. Ahí está Liliana, le mandamos es un beso. Grupo un beso enorme para Lili, sí, un amor. Me cae súper bien ella. A mí también, muy Escúchame, bien. Escúchame, ahí está Pedro... Oye, fuma. No. Ah, sí, fuma. Un montón. No, pues Pedro, ¿cómo vas a fumar? Ahí la boca te huele a cenicero. No. No, qué feo eso de estar fumando. Ya nadie fuma, pero un empresario inteligente... No puede fumar. Es que es un vicio. Nadie inteligente. Es un vicio, sí. No es que hay gente que ya no quiere fumar, pero es un vicio. Cómprate uno electrónico y con eso empiezas a dejarlo. No, malo. No es lo mismo. Yo lo dejé así, ¿eh? Y mira que ya pasé la prueba de fuego. Yo dije, uy, cuando chupe me voy a olvidar, voy a seguir fumando. No, ya no, ahora me da asco, hasta el olor. No, yo soporto, tengo amigas que han estado no soporto ni siquiera el cigarro a kilómetros de distancia. Yo tengo amigas que han estado meses con mi casa, en mi casa los mando a la escalera todos. Ya no fuman en mi casa, está prohibido. No se puede. Odio el cigarro con toda mi alma. Qué suerte, pero no es tan fácil. Sí, te juro. No sé qué me pasó de un día para otro, así como que le agarré. Rechazo absoluto. Pero fumabas bastante porque fumaba cuando social, tomaba social. Pero me podía fumar dos cajetillas, ¿eh? Lo que decía, pero yo en la semana no fumo, pero te fumas dos el sábado, ¿no? Claro, es como que toda la semana. Ahora nada. Hace un año que no fumo. ¿Qué? Pero suerte. No sí, cualquiera claro. Lo puede dejar tan rápido. No cualquiera, exacto. Yo tuve la suerte. Fuerza de voluntad también, ¿no? Oye, una amiga se hizo un láser. Ajá. Atrás, algo por la oreja, no sé qué cosa. Sí. Que hay uno que dice que hasta te vuelven la plata, si no bueno, una amiga se así de efectivo láser, es. Así de efectivo. Algo de un láser. Y te deja de fumar. Y no te sí. Ella dejó de fumar. Bueno, John se lo hizo y dejó de fumar. Y dejó de fumar. ¿Ven? Ahí sí. Esta vaina del láser. Pero va dos meses, vamos a ver. No, pero hay que ser constante. Vamos a ver, vamos a observar. Todavía no se puede decir. Debería haber pero yo láser, creo que sí, porque otro láser para el alcohol. ¿Ah? Sí. Otro láser bueno, para pero alcohol. Ahí están adentro de una. Bueno, ¿de quién será la casa? De Pedro, es la casa de Pedro. Ah, es la casa. Entonces puede fumar donde le da la gana porque es su casa, claro. Sí, es verdad. Pero bueno, escúchame. No hay mujeres, solo Sheila. Sí, que siempre está con el grupo idéntico, que es lo que en verdad es el. Es de lo mismo de siempre. Siempre ¿qué canta. ¿Qué es el grupo idéntico? Copy paste. Es un grupo de música, es un dúo. Yeah. Cantan muy lindo, cantan baladas, es un dúo. ¿Y por qué muy... están en la casa de Pedro? Ah, no, porque son amigos de Pedro. ¿A Pedro los contrata? No, son sus amigos, yeah. Pero cantan ahí con él porque, bueno, los ayudó bastante cuando iniciaron su carrera, ¿no? Pedro los ayudó. ¿Pero qué tanto los ayudó que no sabemos ni quiénes son? No, canta lindo. Pongan alguna canción. Yeah. Puesto que si ponen alguna. ¿Han venido acá? ¡Ah! Ahora sí. Con la canción. ¡Eso! Sí, son geniales. Eso, lindo. Canta claro. Lindo. Sí. Yeah, y pues. Que le hace concierto privado. A mí, Pedro, por ejemplo, para los dos meses, me regaló una canción de ellos. Me hizo una canción. Sheila, atenta. ¡Ay! ¡Atenta! ¡Sheila, que es la única! Ahora falta que haya. A ver, vamos a dejarlo ya televisado, el archivo de la televisión. Sí, para ti, ¿para los cuántos meses? ¿Dos meses me regaló una canción. ¿Que se llamaba cómo? Mi pequeñita. ¿De ellos? ¡Uy, no! ¿De ellos? De ellos, con nuestra historia, ¿no? ¿Y tú te la sabes? Claro. Para pero todo. Pero no voy a cantar. Doménica. Como te salga, pero si tú no eres cantante. Pero la tengo. Ya, tú entónala. Canta no, con tu. ¿Cómo era la canción Mi Pequeñita? No la ha borrado, cantaba. Rodrigo. Yo tampoco la borraría, es un bonito recuerdo. Oye, no, ¿ese anillo es de compromiso? ¿De qué? No, es de. No, no. Es de plástico. Ah, sí, tú misma no, te lo has comprado. Ay, no, pero igual. No, iría acá. Tiene sí, pinta, no, iría pero acá. Tiene pinta ya. No, a ver, lindo. A ver, dime cómo es la canción. Tú te la tienes que acordar. Son cuatro años. La puedo hablar, pero ya, no la voy a cantar. Ya, ¿cómo es? Es Mi Pequeñita, una mujer de mirada bendita. Esa modelo de televisión va con. Le haciendo. No está cantando. Espérate, no, es. Una modelo de televisión, sí. Así es para ella. ¿Ya? Este, va convirtiéndose poquito a poco en la dueña de mi corazón. Y más, la letra de verdad es bien bonita. El estribillo. Es. Mi pequeñita. Mira, bendita. Esa modelo de televisión. Es latín. Escucha, esa canción era para ti. Claro. ¿Y está en la radio? ¿Y el grupo la cantó? Sí. ¿La incluye en el disco? Claro. Ay, la gente no sabe que esa canción es de Pedro para ti. No sabe. O sea, Pedro es el dueño del... Por si acaso la pongan en el auto, tú, esa parte, adelanta ese track. Adelanta ese track, Sheila. Ya, ahora va a decir, de repente hasta se la ha dedicado, porque tiene Pepi no, pequeñita no la televisión. Pero fácil le ha hecho otra Oye, canción. Oye, pero ¿sabes qué? La ha estado contando en la televisión, que fácil tampoco era tuya. También era de no, Vanessa sí, Ter. ¿Por qué no es la letra? No, es la letra de la canción, es para nosotros. Sí. Escúchame, ahora pero... cuando la ponga, porque él escucha todo el día la música de este grupo que le gusta y son sus amigos, ya Sheila tiene que estar atenta, no le vaya a dar gato por liebre y decirle que canción. Esa canción es para ahora ella. Ahora ya lo sabe, pues. Mi canción. Bueno, pero si él le
le dedicas otra canción, o sea, no significa que porque un día tú le dedicas una canción a una persona que en algún momento amaste, no le vas a poder dedicar otra en otro momento no, de tu vida. No, me parece la misma canción. No la misma, pues, no te pasa. Un lindo regalo, ¿no? Depende de la historia que la que tienen en el momento, ¿no? Él la hizo así. Ahora él es bien detallista, ¿no? Sí, él es muy detallista. No tengo idea de cómo le diga. ¿Cómo le dice? Todavía no le he puesto chapita, ¿no? No tengo idea de cómo. Hay que llamar a la garabita a ver qué canción le dedicaron. También la otra. Bueno, pero mira, ha estado con Pavón. ¿No? Ella. Ha estado con... Ah, Sheila. Es que ella también. Con... Parece que le estás diciendo los textos. Ha estado con Pato Parodi. Ella también. Pucha madre. Ha estado con Pedro Moral. Ella también. Escúchame. Ella trabaja en la tele. Ella también. Ella es rubia. Ella también. Ella usa pestañas postizas. Ella también. Ella usa extensiones. Ella también. Todo, todo, todo. No, yo no uso extensiones. Ya no uso. Ya ahora, no. Ahora, lo que nos ha contado tu mamá es que Pedro era muy celoso. Bueno... Sí, es verdad. ¿Es celoso? Sí, sí es celoso. No, no puedo ¿qué ni tan siquiera... celoso? No, sí, es bastante celoso. Pero es celoso... territorial. O sea, no le gusta que ni te saluden. No, pues, ¿qué? Que ni te saluden. Territorial, eso no es. Es enfermedad. Eso es locura. Claro. ¿Cómo que ni te saluden? O sea, por ejemplo, viene un amigo mío. Por ejemplo, yo estoy, puedo ser con mis amigos de años. Claro. Me vienen y me saludan. Doms, ¿cómo has estado? Claro. Y me abraza. Claro. Él me mira. Porque no lo conocía, pues. Claro, no. Pero si lo está saludando así delante de él, hasta es porque se lo no puedo presentar. Se lo puedo presentar, pero es como que él se cierra y como que. Vamos. Y como que no, ¿me ay, entiendes? Qué inseguro. Ay, no, no. Por eso anda con gente en la televisión. Ah, eso... Entra el grupo de los inseguros que necesitan estar con gente en la televisión para jurarse los shoes. Pero todavía no sabes. Y de repente Dom se está exagerando. Ah, bueno, de repente no, le mentiró. No, o sea, todas las noches que alguien te... O sea, tú estabas comiendo que alguien te salude porque te iba a probar la pero noche. Pero él sabía de quién. Tampoco se va a poner celoso de, no sé, ve a alguien simpático, ¿me entiendes? Que me abrazo, no sé. Obviamente. Hasta que... todos te pueden abrazar los feos. Para él sí. Pero se cuide. A veces los feos tienen más actitud que los guapos. Claro. No, aparte, bueno. Aparte, ¿cómo mide él qué tan guapo puede ser alguien o no, no? Bueno. No, para mí ese sí es enfermedad. No sé. O sea, que no te puedan ni saludar, a menos que tú te chapes a alguien.